Cada vez que yo miro a tus ojos y descubro tu dulce mirar. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez y árbitro entre ustedes? Después les dijo: Cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: Voy a hacer esto. Demoleré mis graneros, construiré otros más grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes, y diré a mi alma: Alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Palabra del Señor. Tormentas, aun cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te Señor, tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Sin muchas palabras, aunque no sé alabar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor. Mi heredad, te alabo en verdad. María nos recuerda el Evangelio de hoy. Desde la Catedral de Santiago, a los pies de María Santísima, vamos a comentar el Evangelio de hoy. Hoy Jesús nos recuerda cuál es la riqueza más grande. La riqueza de la tierra, el amontonar bienes, fortunas. Y nos hace reflexionar cuál es la riqueza más importante para nosotros los cristianos, la que está en el corazón. ¿De qué vale la avaricia? ¿De qué vale el egoísmo? Lo más importante es un corazón que está dispuesto a compartir los bienes, que está dispuesto a compartir la vida, incluso a entregar la vida por amor a sus hermanos, tal cual como lo hizo Jesús. Hoy te invito a que juntos
Nos animemos en la aventura de la fe y vayamos sin miedo a entregar lo que tenemos en nuestro corazón a nuestros hermanos. Hace un tiempo reflexionábamos sobre quién es el prójimo. Hoy te invito a ese desafío maravilloso de la fe, a lanzarnos sin miedo al encuentro del más necesitado, compartiendo nuestra riqueza, la que está en el corazón, el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo que moran en nosotros. Lo podemos dar a manos llenas porque no se agota, porque no se acaba nunca. Y recuerda, para Dios nada es imposible, así que eso que está, ese tesoro, esa perla que está en tu corazón, se puede multiplicar, tal cual como el pan se multiplicó junto a los peces para dar de comer a multitud de gente. Anímate, atrévete y lánzate sin miedo a la aventura de la fe. Los invito a que juntos veamos este video junto a Natalia Torres. Prepárate para que sienta.
Estuve revisando en YouTube y me encontré con una perla preciosa. Ministerio de Oración Chequina.
Veamos las imágenes de la misa de oración por los enfermos en la parroquia de los Carmelitas, el Niño Jesús de Praga. Veamos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de tu alma, la gloria de Espíritu Santo, el reino de Dios. Hermanos, hermanas, preparemos nuestro corazón para celebrar el nuevo día, acogiéndonos a la misericordia de Dios, pero sobre todo reconozcamos nuestra necesidad de perdón y sobre todo de la capacidad de reconocer humildemente nuestras faltas y pecados ante esta presencia. Gracias.
Palabra del Señor.
tanto dinero, con tantas riquezas que puedo tener? Y dice, bueno, construiré otros graneros más grandes. A veces uno piensa así, piensa desde la grandeza o desde la seguridad que yo pueda tener en mis bienes. En mis bienes, cuando no los comparto, porque de alguna manera los bienes son para compartir también, para ver la generosidad de Dios. Y cuando uno habla de la generosidad de Dios, uno también se va dando cuenta en la vida, también es una experiencia propia de vida. Cuando uno es generoso, cuando uno es capaz de ayudar a los demás, el Señor te da el 100 por 1. Cantamos tu gloria diciendo.
dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es Jesús, que es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre. Papa Francisco, con nuestro obispo Celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a la perfección por la que te trae. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todo lo que ha muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad, a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo
Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Han sido unos momentos maravillosos que hemos compartido en este video del día de hoy. Quiero recordarte suscribirte al canal de la bendición y también dejar tus intenciones de oración en el número que va a figurar en la pantalla. Recuerda, para Dios nada es imposible, nada. Atrévete a pedir, atrévete a dar desde tu corazón. Que tengas una bendecida semana. Chao.